estamos en la Escuela de Hostelería de Salobreña, una de las mejores escuelas de hostelería que tenemos en Andalucía. Aquí Andrés, que es jefe de departamento, nos tiene preparados a todos, alumnos, y yo que también me apunto de alumno. Andrés, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú crees que yo tendría algún futuro en esto? Ya se verá, pero creo que no. Imagino que así no podré, ¿no? Porque estáis todos estupendos, menos tú, que eres el maestro. Pues te falta el mandil. El pan siempre... A la izquierda. ¿El tuyo cuál es? ¿El de la izquierda? De la izquierda. Es que muchas veces yo me peleo con el que está al lado porque se coge mi pan. Claro. No puede ser. Te comes dos, el doble. El pan, el de la izquierda. Este es el mío, no este. Vamos a montar una mesa concertada. Venga, perfecto, como una boda. Ponemos el tenedor de pescado, tenedor... De carne. De carne y colocamos la pala de pescado. Eso es. Y el cuchillo de la carne. De carne, ahí está. Esto que tú has hecho aquí, ¿me quieres explicar cómo sí, lo has hecho? Sí, vamos a ver. Cógete esa servilleta. Cojo yo esta servilleta, a ver. Horizontal. Horizontal. El pico de la izquierda al centro. Pico de la izquierda al centro. Aquí al centro. La derecha a la izquierda. Así. La parte superior. La parte superior hacia acá. El inferior. Y cojo ahora. Cojo de aquí y abro por aquí. Exactamente. Bien. Estos piquitos juntitos, venga, ya están juntos. ¿Y ahora? Y ahora doblo hacia afuera. Hacia afuera. Ah, mira qué bonito. Y entonces ya el gorrito. Qué gracioso. Bueno, necesito un voluntario. Yo mismo. Pues vámonos para acá. ¿Vámonos? Vámonos. Venga, inicia, a ver. No riro mucho, ¿eh? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Bueno, Rafa, ahora te toca montar la mesa para dos personas. De acuerdo. Aquí están todos los elementos. Aquí tienes todo el material necesario, ¿sí?, para montar la mesa para dos personas. No, si hablo de los elementos estos. Sí, son el jurado, son el jurado, ¿no? El jurado que también te va a poner la nota. Bueno, pues venga, ¿empiezo? Empieza ya. Mira, voy a empezar por el adorno. Pero Rafa, primero son los platos. Ah. Y luego la decoración. Primero los platos de presentación. Vale. Tú no me digas nada, yo lo pongo. Venga, vamos a ver. Los cubiertos, el pescado, el pescado antes que la carne y la sopa. Yo creo que al final me voy a sacar el título, pero... Pero esto ya es intuición, natural mía. Vamos a ver, las copas, la del agua está en el centro. ¿O la del vino? Me parece que era la del agua. La del agua en el centro. Ah, pero al revés. Qué barbaridad. Esto de montar una mesa no es tan fácil como parece, ¿eh? Ahora voy a por la servilleta. Concentración. Esto no es fácil, ¿eh? Aquí me la juego. Con las pinzas, ¿no? Con las pinzas. ¿Y no es mejor ponerlo con la mano? No. Para eso tenemos las pinzas, Rafa. Bueno, tenemos las pinzas. Eso es. Cuchara debajo. Yo porque lo he visto. El tenedor arriba. Cogémosla. Y con total naturalidad. Y tranquilidad. Lo voy a poner aquí. Bueno. Sí, ¿eh? A ver si me acuerdo de doblar bien la servilleta. A ver. Bueno, Andrés, ya por lo menos algo he aprendido, no me digas que no. Por eso mismo te vamos a dar un diploma. Venga, ¿dónde está ese diploma? Venga. Ah, que lo tenías preparado, ya sabías que lo iba a hacer, ¿no? Exactamente, pero bueno. Ah, qué bonito. Ha superado satisfactoriamente el poner una mesa. Muy bien, vale, me lo quedo. Uy, qué contento me he puesto. Voy a llamar ahora mismo a mi casa para decir que cuando me quede sin trabajo en lo de la tele, por lo menos algún conocimiento tengo para buscar trabajo, que esto es muy bueno, que de aquí salen con mucho empleo la gente que estudia aquí, ¿verdad, Andrés? Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Gracias, hasta luego. Vamos a seguir viendo cosas de Salobreña. La villa de Salobreña se convierte en todo un escenario de cine por el que desfilan grandes directores y actores del séptimo arte español.
Desde 2012, esta localidad acoge el Festival de Cine Negro de España, un evento único en nuestro país, iniciado por el reconocido director Juan Madrid y que lleva ya 2 ediciones en su historia. Proyecciones, coloquios con escritores, música de cine y un concurso de cortos completan este festival que durante 5 días muestra en Salobreña lo mejor del thriller español. Directores de la talla de Álex de la Iglesia y Enrique Urbizu, hasta actores como Antonio Resines, han pasado por Salobreña para reconocer la calidad de esta muestra de cine negro español que ya prepara su 3ª edición. No lo olviden, en marzo, Salobreña es de cine.